Hola amigos, ¿cómo están? Por acá Sebastián González desde la casa y hoy día les quería invitar a un nuevo live para conversar sobre historias de cuarentena, esta serie que se estrenó ayer por las pantallas de Mega. Y hoy día les tenía un invitado muy especial, a un gran actor y que es el protagonista de esta serie, así que le quería dar la bienvenida a Francisco Pancho Melo. Pancho, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, se va perfectamente. Bien, muy feliz con este lanzamiento que tuvimos ahí de nuestras historias de cuarentena, así que bien, súper bien. ¿Cómo lo viviste? ¿Estuviste ahí en la casa viéndolo, me imagino? Sí, estuvimos viéndolo aquí en mi casa y además todos conectados por Zoom, todos los actores, la Kena, el Rodrigo Cueva, nos conectamos y íbamos comentando ahí sobre la marcha. Así que estuvo buena y fue interesante porque, pese a que yo, claro, yo soy el único que conoce toda la historia. Claro. Igual me quedé pegado porque viéndolas con tranquilidad, no trabajando en ellas, no el tema del texto y todo eso, sino que instalándome como a ver bien el trabajo de los otros. Y yo creo que, pese a que yo soy el hilo conductor, la verdad es que aquí son, honestamente, además, como por decir frases bonitas, pero tú me presentaste como el protagonista. Yo, más que el protagonista, yo soy como la oreja claro. Escucha, pero cada uno es protagonista de su capítulo. La Pao, el Tito, la Bacha con Gonzalo, ellos son los grandes protagonistas de esta serie tan particular que se les ocurrió hacer. En realidad tienes razón, tú eres el hilo conductor y ellos son los protagonistas de su historia. Exactamente. Oye, Pancho, te veo ahí en la misma posición con la que vemos a Pablo Ortega, o con la que vimos a Pablo Ortega en el capítulo de ayer. Me siento como en una terapia acá. Bueno, si me voy a decir algo, todo y cualquier cosa, suelta nomás, relájate. Sí, que tu minuto se va. Sí, este es mi minuto. Esto es gratis. Sí, gratis. La primera es gratis. Lo que pasa, claro, que yo tengo aquí mi espacio, mi escritorio, mi lugar así como de lectura, y tengo un computador estacionario, no tengo estos laptops. Entonces, este es mi computador, aquí yo hago también las pegas, no sé, pago las cuentas, hago todo, entonces se transformó un poco en esta mixtura entre Pablo Ortega y Pancho Melo, y yo creo que una también tiene gracia, otra de las gracias de la serie es esta sensación como de serie reality, porque todos saben que todos los actores estamos en las casas, y ven los fondos, ven los muebles, ven los cuadros, ven la ropa, y en rigor, claro, son nuestras, todo es nuestro, entonces tiene esos dobles planos que yo creo que también genera cierto atractivo. No sé, hemos visto en todo esto, cómo son los músicos que se han dedicado como a hacer recitales, sí, el domingo que cantaron mucho. Era interesante entrar a la casa de cada uno y ver qué pasaba. No sé, pues uno sapea qué es lo que está pasando. Y una cosa un poquito morbo también. Que le da un plus a la serie. Sí, por supuesto, yo creo que es un espacio muy valioso como para poder entrometernos en la vida privada de los actores, que es tan difícil de llegar. ¿Ah? Y aprovechando eso, le quería decir a todos los que nos están viendo en este minuto que está María Paz con nosotros, para que vayan haciendo preguntas y luego nosotros podemos responder las que estén mandando. Oye, Pancho, cuéntame hola. Un poco. Hola. ¿Y María Paz la ve todo, igual que yo? No, está en una voz en off, la Pachi. Ah. Tal cual. Es la voz en off. Está bien. O sea, pero vale. Querida, esa es la voz en off. Es buena para reír. Oye, Pancho, cuéntame un poco. ¿Cómo ha sido esta experiencia de subirse a este proyecto inédito del área dramática de Mega? Algo que nunca antes habíamos visto, en realidad. No, pues nunca antes habíamos visto. Día a día vamos construyendo, definiendo, aprendiendo.
fue, lo he dicho muchas veces, que ha sido muy vertiginoso. O sea, hace 3 semanas esto no existía. Y ya salimos al aire. Y ya estamos opinando. Ya hemos grabado varios capítulos. Y hoy día va el segundo capítulo con 2 sesiones más, con nuevos personajes que aparecen. Ha sido de verdad un desafío súper atractivo. Además que vino a llenar un cierto vacío que tenía yo y generar conversaciones con los actores de cómo uno subirse también a este carro de tratar de hacer algo. No sé, a mí me pasaba que yo veía a los músicos que eran capaces de armar recitales en su casa, claro, o hacer recitales multitudinarios, lleno, o no sé, una orquesta sinfónica con todos tocando, o el residente cantando ese tema con su mamá, que era muy emocionante. Sí. Pero el actor no era más difícil. Y yo creo que esta idea lo dio en el clavo de hacer uso de la situación actual, hacer uso de las tecnologías y empezar a contar historias notables. Excelente. Pachi, hay preguntas por ahí, parece, ¿no? Sí, mira, aquí tengo una. Oh, los comentarios, yo creo que Panchito va a cachar. ¿Quién es? Tigris Sánchez. Tigris Sánchez dice: hola, chiquillos. Sí, lo está viendo. Digamos que es una productora de las teleseries, por eso es que la conocemos. Y dice: Pancho es lo mejor del mundo mundial. ¡Qué linda! Mira, tenemos a Carlos Martínez, dice: grande Pancho, y pensar que la situación no es buena, pero es qué rico que hablen de eso y muestren la realidad que están pasando algunas personas. Exactamente, yo creo que eso es importante y hemos querido tener cuidado con respecto a eso, porque vamos a contar distintas realidades con distintos estratos sociales, con distintas situaciones, manteniendo los respetos adecuados. Un poco cada uno va a tener, como en buena sesión, la libertad de decir el personaje, la libertad de decir lo que piensa, pero es un poco, yo creo que ahí está la gran genialidad también. El Rodrigo Cuevas está escribiendo unos guiones maravillosos, en donde, claro, son unos grandes monólogos que duran 10, 12 minutos, en donde es un gran desahogo que va a representar y nos representa a muchos y a todos, y ojalá que la gente se sienta identificada y opine y se generen discusiones y ayude más allá solamente entretener las noches ahí en Mega. Mira, y aquí tenemos otro de Paulina Johnson que dice: pero quiero saber qué pasó con su mujer. Ayer apareció ahí pidiéndole que sacara la basura. ¿Cómo ha sido este trabajo allí, Pancho? Bueno, pasó también, pues fue bueno, porque la Dani, mi mujer, también se subió al proyecto, actuando aquí como la mujer del ¿cómo se llama? Del psicólogo, que sin duda vamos a ir viendo más adelante que él que también tiene propios problemas, pues. Sí, necesita un, yo creo que es más bien un psiquiatra, no sé. tiene sus problemillas aquí en la casa, como todo, que tiene que ver, él trabaja todo el día, su mujer está encargándose de todo, no sé, a todos nos pasa que, no sé, hay que levantarse y, bueno, los que tienen niños chicos, yo creo que es peor, es más difícil aún. Hacer todo, hacer el aseo, pensar en el almuerzo, sacar la basura, hacerse cargo junto con seguir trabajando. Entonces, esta relación de Pablo con su mujer, la Caro, también va a reflejar también otra arista de este del hombre trabajador, pero que también tiene su escoba aquí en la casa. Oye, Pancho, ¿y cuál ha sido el gran desafío para ti en historias de cuarentena? O sea, ayer vimos que habían hubieron dos grandes monólogos más, el de la Pavo, el Pato, con el que mucha gente se emocionó. Sí. ¿Cuál es el desafío de esto? Me imagino que el hecho de grabar remoto. Sí, bueno, pero ¿sabes qué? Pese a eso, el tema de la grabación remota ha sido menos traumática de lo que todos esperábamos. De alguna forma, no, esto de sentarse aquí frente al computador o al teléfono, según el personaje que sea, nos ayuda, nos enfoca, y hay un trabajo del valor de la palabra
y ser lo más preciso para lograr entregar imágenes y emoción, en el caso de la Paola, en que, claro, yo creo que la gente se identifica, porque todo lo que pasa en el mundo de la salud, todo lo que pasa con los nuevos grandes héroes, o estos héroes que siempre los hemos tenido, pero aquí se han transformado en superhéroes, claro. ella de alguna forma los representa y a todos nos emociona. Todo el tema de los trabajadores de la salud, todas las noticias que hay, siempre llegan realmente al corazón, porque es impresionante lo que están haciendo. Y yo creo que también el desafío más grande que hemos tenido todos tiene que ver con lo vertiginoso que ha sido esto. Tiene que ver, eso implica realmente llega un capítulo un día y al día siguiente hay que estar grabándolo. Eso implica la memoria o cómo tú vas a resolver el tema de... Porque la idea es hacerlo de corrido. No es tan fácil hacer los famosos Q, que es que hacemos en la televisión, que se cortan la mitad y uno puede retomar. Aquí no es tan fácil. Claro. Finalmente. Claro. Entonces, el tema, claro, del trabajo del texto, de la memorización o de los torpedos que uno puede instalarse aquí en el computador o a los lados, todos hemos tenido que como que rediseñar el sistema de enfrentarnos a este momento de actuación, pero no ha sido tan complejo. Y además, técnicamente hablando, todo el trabajo de edición, que fue un poco lo que descubrimos ayer viéndola nosotros, o yo que no había visto, claro, yo había visto como la grabamos, pero el trabajo de edición también nos ayuda un poco y va y lo hace bastante más dinámico, y la música, todo eso va complementando para que el trabajo nuestro también se potencie, y el trabajo de la serie también se potencie. ¿Y cuáles han sido tus torpedos, Pancho? ¿Tienes ahí pegado al lado del computador? Tengo de todo, tengo torpedos, a veces pongo cosas incluso en la pantalla, me voy ayudando con todas las posibilidades, depende de la escena, depende de la dificultad. Oye, Pancho, ¿y cómo lo has hecho con el vestuario, con el maquillaje, la peluquería? Este es un poquito mi nirvana, porque a mí nunca me ha gustado mucho el tema del maquillaje, el pelo, ¿no? Me aburre, con todo el respeto a las maquilladoras y peluqueras y peluqueros del mundo, pero una parte, a mí no. Bueno, yo siempre me tienen que andar recibiendo. Entonces aquí me la salto, gracias a Dios. Y el tema del vestuario, claro. Ahora, debo decir, hoy día, cosiendo un monofotón que se me cayeron de una camisa que tenía que entrar hoy día. Claro. Y echando todas las chiquillas de vestuario. Uno nos ayuda también a valorar el trabajo de cada una de las áreas. Yo hoy día tenía que imprimir un papel que simulara un formulario. Y ahí uno se acuerda el tiro de todo. Utilería. De utilería, el tema de iluminación, vestuario. Maquillaje, pelo, sonido, el audio que esté mejor, iluminación. Hay un tremendo equipo en el cual, claro, todos estamos, yo estoy un poco, o sea, cada uno de los actores estamos a cargo en su casa, y a mí me ha servido para valorar el trabajo de todos los que, claro, no nos pueden acompañar, pero sí nos han enseñado, y eso es bonito. Y bueno, el tema del vestuario, estoy medio complicado porque ya se me están acabando, no tengo tantas camisas. Así que la estoy empezando a repetir nomás. Excelente. Oye, Pancho, la última vez que te vimos en Mega fue en Isla Paraíso. ¿Cómo fue también el reencuentro con Pavo el Pato? Que nosotros, los que seguimos todas las teleseries, sabemos que hacen muy buena pareja. Bueno, con la Pavo nos conocimos desde la escuela de teatro. Entramos juntos a estudiar teatro. Por allá, por el año 80 y algo. Así que, nada, es trabajar como con una hermana. Nos reímos mucho, echamos tallas que la gente a veces no entiende. Entonces, igual es un placer. Hay un nivel de confianza que hace en este trabajo, o sea, el trabajo de la actuación da la posibilidad de ir más allá, de botar barreras. Que ayudan mucho a que las interpretaciones se sientan más cómodas o fluyan. Si hay mucha confianza, funciona muy bien. Y con la PAO nos llevamos increíble. Entonces, nos odiamos, nos queremos, nos pateamos, todo, pero en el fondo nos queremos mucho. Oye, Panchito, yo tenía una pregunta. Hemos visto a Pablo Ortega en dos situaciones, con dos pacientes. Una de las de ayer, que con la PAO el Pato fue súper emocionante. ¿Vamos a ver alguna historia o algún momento en el que Pablo Ortega también
se quiebre o de alguna manera no pueda soportar, digamos, el relato que le cuente uno a sus pacientes? Mira, hemos estado bastante al límite con respecto a ese punto. Ahora, igual hay una discusión interesante con respecto, claro, si tú vas al psicólogo, pedís una hora al psicólogo y el psicólogo termina llorando, yo creo que no volví a ese psicólogo, es decir, no, bueno, sí. Es verdad, es verdad. Entonces hay que manejar eso. Ahora, la gracia es como estas sesiones terminan y de repente las cámaras quedan funcionando, ahí están los espacios para que el psicólogo también muestre la fragilidad, pero con su paciente tiene que ser lo más estoico o exacto, seguro, o potente posible para darle la seguridad a él. Pero sí, está como el detrás de cámara, que da la posibilidad de hacer que se cae, no sé, se cae la internet en alguna escena y él, claro, puede de alguna forma demostrar cuál impactado quedó. Va a venir otro capítulo con la Pau que es muy bonito, que claro, él también da a entender que está muy emocionado y muy agradecido por todo lo que ellas hacen. Pero sí, hay de todo. Ahora, ¿cómo voy para adelante? Honestamente, créanme, y créanlo a todos, que no sabemos. Esto se está... Ahora lo más probable es que deje saliendo algo del horno para grabarlo mañana. Es así de vertiginoso. Exacto, la contingencia es lo más importante acá. Pachi... Exacto. Te quería preguntar si habían preguntas. Dígame. Por supuesto, mira, acá tenemos, bueno, más que una pregunta, un comentario muy bonito para Pancho, que dice Francisco Alfaro, qué increíble cómo traspasaron emociones a la pantalla, qué grandes profesionales, se nota que son unos cracks. Qué bueno. Bueno, Alexia Andrea dice, son todos unos secos. Elizabeth Mora dice, buen programa, lindas historias, emocionantes. Mira, qué buenos comentarios, porque al fin y al cabo, si uno logra eso, llegar y emocionar, o sea, remover el alma del espectador, uno está más que pagado. Y en este sentido, yo quiero insistir en el tremendo valor que tiene los guiones. Los guiones están muy bien escritos. Lo que nos hace a nosotros como actores también más fácil el tema de la interpretación, porque las historias fluyen. Últimamente hay personajes huesos o escenas muy duras, pero estas están todas muy potentes. Ahora, es cierto lo que tú decías de la contingencia, claro, la contingencia nos está dando material día a día y lo ideal sería ir lo más pegado posible. Y además, yo creo que todos estamos bastante sensibles, en distintos niveles, preocupados, estresados, agotados, encantados, hay de todo. Entonces, yo creo que estamos todos como con la emoción a flor de piel, y esta serie ayuda un poco a reflotar aún más toda esa emoción. ¿Podemos contar cuáles van a ser los pacientes de hoy en Historias de Cuarentena o no? Entiendo que aparece... Sí, contemos. Entiendo, me puedo equivocar, pero yo creo que es el Tito Noguera y Fernando Godoy. Dos historias muy buenas. Aníbal y Toño. Muy bien. Dos historias son tremendamente opuestas con personajes que van a entregar otra arista de esta situación que estamos viviendo, que yo creo que va a generar un nuevo enganche. Pero sería ideal que la gente, claro, quede enganchada por saber qué va a pasar con el Toño, qué va a pasar con la Mónica, el personaje de la Pau. O sea, estar atento a cuándo va a ser la segunda sesión para saber cómo ha ido evolucionando su historia. Exacto. O sea, que uno empatice con ellos. Oye, y si podemos también dar quizá un perfil de los personajes que vamos a tener hoy día. Bueno, el Feña representa extraordinariamente bien a un empresario joven, dueño como de restaurante, que evidentemente tiene la escoba. Yo creo que esta es otra lista, perdón, otra lista de lo que está pasando, claro. Tenía que cuidarse, Pancho, no van a aparecer los negros de... ¿Coronavirus? Sí, pues, el ataúd. Ay, no, por favor. Tenía que contratar a otro psicólogo, así. Bueno, no está del perfil de Toño.
Bueno, claro, Toño, como decía, claro, un empresario, un dueño de restaurante, pyme, sufriendo todo el tema económico que trajo esta pandemia, en su relación con los trabajadores, su rollo de tener que echarlos o no, de aguantar, hasta cuánto tiempo puede aguantar, ¿cómo se llama? Esto de tratar de mantenerlo. Conflicto, un tipo muy de la noche, entonces en rigor me va a llamar no precisamente para una sesión, sino que parece que me quiere pedir otras cositas. Hay un tipo que está totalmente arriba de la pelota, pero muy, muy, ¿cómo se llama? Afectado. Complicado con esta situación, especialmente con el tema de sus trabajadores. Entonces se va a ver un tipo así como muy en control, muy divertido, pero que se quiebra con una facilidad, especialmente cuando se mete en el tema humano. Y por otro lado está el Tito, que representa a un poco los grandes protagonistas de esta pandemia, tiene que ver con la tercera edad, la población de riesgo, y los tipos que tampoco creen mucho, en donde su familia está muy preocupada, preocupada en este caso una hija, que él no está pescando mucho el tema de las cuarentenas, y sale, y no se cuida, y él no está muy interesado en esto, mucho menos en tener una sesión. Así que ahí el objetivo de Pablo Ortega es tratar de ganarse, lo que no va a ser fácil con este caballero. Excelente. Pachi, ¿preguntas? Sí, seguimos acá respondiendo todas sus preguntas. Y aquí tenemos a Angélica Bascur, que dice: es increíble, te juro, qué buena terapia de Pancho. Lalita Pillín dice: Pancho Melo, que se te ve muy bien de psicólogo. José Abarca dice: saludos, muchachos de Santiago. Pacayán Medina dice: me encantas, Pancho Melo, te haría un queque. Oh. Oye, pero la voz. Oye, Pachi, tienes que filtrar los comentarios. ¿Qué pasó? Bueno, pero me tendría que mandar aquí. No, pero eso está bien. Pancho tiene que recibir el amor de la gente. Por supuesto. Sí, y se agradece. Daniel Toscano dice: me gustaron mucho las escenas, son muy reales. Bien, qué buena, qué buenos comentarios. Eso es importante. Seguir trabajando en eso, en que sean muy reales, e insisto, todos los personajes que vienen hoy día, grabé una escena con Carmen Tiza Gutiérrez, una historia preciosa, la con Maquena, también grabé una escena extraordinaria. ¿Quién se me está quedando en el tintero? Por ahí, bueno, y según he sabido, van a empezar a aparecer nuevos pacientes solicitando atención, así que hay que estar atentos, ojalá que logre sanar algunos, sí, porque si no, como psicólogo sí. Por lo menos Pablo Ortega tiene pega. No. Bueno, vamos a ver. Hay algunos, me está saliendo complicado, porque algunos me cortan las llamadas, se enojan, hay de todo, va a pasar de todo en esta sesión. Duda, ya. Oye, Panchito, para ir cerrando, queremos también saber un poco cómo has vivido tú tu cuarentena. El otro día me contabas que te habías reencontrado con las herramientas. Sí. Sí, antes de estar con toda esta serie que me tiene, ocupado bastante parte del día. Claro, en el periodo marzo, primeros días de abril, me encontré con la herramienta, que es un mundo que a mí me encanta. Yo alguna vez estudié ingeniería mecánica, entonces mi relación como con la herramienta siempre la he tenido de chico, y el tema de las maderas y trabajar en madera, he tomado algunos cursillos, el cepillo, los formones, un buen serrucho japonés, y uno ahí uno va armando cositas y me he entretenido haciendo muebles, que ya, bueno, realmente mi mujer me va a empezar a meterlo a la chimenea o no sé a dónde, porque ya son como muchos, pero sí, y yo creo que funciona como, me llevo un poco como terapia, como para vivir un poco esta cuarentena, o este aislamiento obligado. Ahora, debo decir, un poco solidarizando y entendiendo, y un poco todas las historias que contamos en esta serie, que claro, yo soy un afortunado, me siento un afortunado, porque
no tengo la necesidad de producir, ¿cómo se llama?, de salir a trabajar para ganar plata. Estoy, por suerte, contratado. Entonces, el tema de las lucas no me complicaba en este periodo. Y yo creo que, claro, hacía bastante más llevadera esta cuarentena. Por supuesto. Pancho, ¿se nos puede dar una invitación para ver este segundo capítulo de hoy, que va a ir después del capítulo de 100 días para enamorarse? ¿Y por qué tenemos que seguir viendo historias de cuarentena finalmente? Bueno, la invitación está dada. Después de 100 días para enamorarse viene otras dos sesiones más de historias de cuarentena. Y yo creo que la invitación o la razón para seguir viéndola tiene que ver con un poco los comentarios. La gente, yo les aseguro que se van a seguir emocionando, se van a seguir identificando, se van a entretener. Está muy bien escrita, está muy bien actuada. Yo básicamente acompaño a mis colegas en sus relatos tremendamente potentes y emocionales. Así que es una historia que nos enorgullece mucho estar contando justo ahora y con este nivel de calidad. Quizás no técnicamente hablando, evidentemente ha bajado mucho, se pega, nos pasan las mismas cosas que nos pasan a todos aquí. Pero es una tremenda oportunidad para entretenerse, para reflexionar y sin duda para emocionarse. Excelente. Nos quedamos con tus palabras, Pancho, y somos más que invitados para ver el segundo capítulo de Historias de Cuarentena. Me despido de ti, me despido de María Paz también. María Paz, chao. Y síganos, estaremos en contacto a través de nuestras redes sociales. Sí, bueno. Y a chao. Javier también, que es nuestro director. Es verdad. Javier es nuestro director, que no se ve, pero gracias a él en realidad nos podemos salir. Pero gracias a él podemos salir. Exactamente. Ya pues, chao. Soy emprendedor, tengo un pan prendido, todo pasando, se llena. Bueno, perdón. Se llenaba. Seguramente tú estás pensando en este minuto que yo soy la típica cuica tonta. Ya sí, mire, ¿sabe qué más? Suena re bonita esa cuestión de la terapia. Me fui a la cresta, 5 años de pega perdido en un mes, la verdad. Esto para mí ha sido un gran problema. Tú no tenés idea de lo que he tenido que soportar en este encierro. Yo me...